Tarifas, el gobierno vetó la ley. El gobierno ya vetó la ley aprobada por el Senado para frenar las tarifas. Lo confirmó esta mañana el jefe de gabinete, Marcos Peña. Operativo contra la venta ilegal en el centro. Desde esta mañana, inspectores de control ciudadano junto a efectivos de la policía local y agentes del grupo de apoyo departamental controlaban calles y veredas en un nuevo procedimiento contra el comercio clandestino. Comercios que pagan más de luz que de alquiler en distintos barrios de la región, no solamente en el centro de La Plata. Hay varios comerciantes que se quejan porque llegaron las facturas de luz con más de 12 mil pesos y pagan más que el alquiler del local. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro magazine de todos los mediodías. Martín Daer, ¿cómo le va? Bien, todo muy tranquilo. Ya con la selección argentina en Barcelona. Ya y aterrizó, toda la ilusión. Toda la ilusión. Ahora a trabajar. Sí. Este es el momento Sampaoli. ¿Por qué? Porque no ha tenido ni va a tener en lo inmediato más tiempo para trabajar como lo va a tener ahora en España en estos días. Hasta el 9 que va a jugar, en realidad el 8 ya viaja rumbo a Jerusalén, sí. Y el 9 juega el amistoso frente a Israel. Son 7 días, 8 días de trabajo exclusivo para que parecen muy pocos, ¿no? Pero como habitualmente no tienen nada. Los no, técnicos en realidad, mucho menos. Exactamente, de los seleccionados, 8 días son bastante como para que, bueno, pueda darle el funcionamiento que Sampaoli pretende a la selección argentina y ahí con la selección la ilusión de todos a la vista, un nuevo mundial. Sí, claro que sí, mucho entusiasmo de todos. Ya se empezó a palpitar lo que decíamos sí. Ayer, ¿no? Ya la gente habla del mundial. Bueno, comenzamos con información del orden nacional, lo decíamos en uno de los títulos, porque finalmente en el Senado se aprobó el proyecto que frena el aumento de las tarifas, pero el gobierno nacional ya lo vetó. Primero anunciarles que la ley ya está vetada. La ley fue vetada porque, como hemos argumentado desde el principio, es una ley que no respeta el mandato constitucional del Parlamento, como lo han dicho ya muchos gobernadores, incluso de la oposición, que no es facultad del Congreso fijar tarifas. La hemos vetado porque es una ley que va en contra del federalismo, atenta directamente contra los intereses de las provincias y nosotros eso no lo podemos permitir. Es una ley irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó ayer. Para que los argentinos tomen una dimensión, lo que se votó ayer equivale a toda la obra pública al interior del país, equivale a todo el sistema universitario de la Argentina, equivale a 2 veces la UH que pagamos todos los argentinos para justamente proteger a los sectores más vulnerables, equivale a todo el presupuesto de seguridad y defensa en nuestra República, con lo cual básicamente, por eso además, casi todos los que han trabajado en esta ley, en privado nos decían, obviamente van a vetarla, ¿no? Porque esta ley no puede seguir adelante. El fundamento conceptual de lo que se votó ayer es la política tarifaria del kirchnerismo, que fue una política de mentira, una política de vaciamiento del sistema energético y que nos llevó a los problemas que hoy estamos enfrentando. Entonces nosotros lo que estamos planteando simplemente es, primero, que nosotros ratificamos plenamente el rumbo del cambio que hemos propuesto como gobierno a partir del mandato de los argentinos. Estamos convencidos que la mayoría de los argentinos quieren seguir por este rumbo. ¿Cómo hacerle creerle a la gente que este veto no va en contra de la sociedad? Porque estamos diciendo la verdad y la gente no come vidrio. Entiende que no se puede votar más de 100 mil millones de pesos de presupuesto sin decir de dónde viene, cuando es equivalente a los montos que les dije antes. Eso es el camino de la mentira, es el camino de la irresponsabilidad y la gente no come vidrio. Y por eso les recomendamos a todos no subestimar la razón por la que nosotros estamos en el gobierno. Estamos en el gobierno porque los argentinos decidieron cambiar. Y esa decisión es profunda, es consciente. Obviamente irrita muchas veces porque hay que hacer un esfuerzo muy grande y lo entendemos, porque da bronca que tantos años de mentira y de corrupción nos haya llevado a un lugar donde hoy hay que hacer un esfuerzo más grande. Pero creer que
que engañándolos la gente va a cambiar de idea, creemos que es subestimar. Y ayer, mientras se desarrollaba en el Senado de la Nación el debate por el tarifazo, estaba en un programa de televisión la diputada Elisa Carrió hablando. Vamos a escuchar dos partes. La primera, justamente hablando de las tarifas, del tarifazo, pero también haciendo hincapié en la gobernabilidad del país, manifestando que hay algunos que quieren desestabilizar. Yo me dediqué a trabajar junto con el Ejecutivo para mejorar el tema a la gente, no para hacer política con las tarifas. Yo no quiero hacer política, nadie. Por supuesto que al presidente le gustaría no aumentar tarifas, pero tampoco le gusta quebrar el Estado y que estemos nosotros como otras épocas, como está Venezuela. Yo cuando más consumo es en este, en estos bimestres, junio, julio, agosto, septiembre, sí, obvio, etcétera. Sí. No entiendo cómo bien los bimestres. Ese porcentaje de aumento lo vamos a poder pagar en cuotas. Y parte de esto va a ser subsidiado por el Estado. ¿Qué quiero decir? Primera cuestión, no va a venir la carga. Y las posteriores, si existen, porque tenemos que acomodar el tema de la depreciación del dólar, se va a seguir el sistema, el segundo sistema. Segundo, el 0800 se cambió. Por primera vez se normalizaron los entes de control. Porque ustedes saben que durante toda la época de Cristina, como ella le mandaba directamente la plata a las empresas, que eran las que cobraban el dinero, ahora se subsidia solo a los pobres. Antes, en los pisos de la Recoleta no se pagaba nada de gas. Lo que se va a hacer es lo que estuvimos hablando con el presidente de Enargas, que tuvimos una reunión el día que yo fui al Ministerio de Energía, es estar armando un protocolo. Entonces, ahora te funcionaba el 0800 de 9 a 17. Ahora el 0800, con control de que te atiendan, va a funcionar de 8 a 8. En realidad todos son PJ. Al final todos responden a Cristina. Hoy se demostró. Pero usted hoy dijo, al comienzo del programa, usted dijo, Pichetto es igual a Cristina. ¿Por qué? Y bueno, terminan votando juntos. ¿Y usted, Elisa? Él la odia a Cristina, sí. Pero termina... A ver, siempre el sector más combativo te termina tomando. Y como la calle la tiene la Cámpora con este Yasky y todos esos que son que tuvieron esos sindicalistas, punto. No hay que preocuparse. Esto va a suceder ahora. Va a suceder en diciembre, como todos los años. Va a suceder en marzo, como todos los años. Y de la primera a la segunda vuelta electoral. Y va a pasar. Los argentinos que queremos la República, que somos millones, que estamos logrando que se vayan los peores jueces y vamos a lograr más, que logramos que esté preso, nos falta Aníbal, pero yo estoy en eso, no me olvido de Aníbal, pero que logremos que estén presos tantos y que tengan condenas, tenemos que seguir apostando por la República. Hay momentos de debilidad de los gobiernos, hay momentos en que uno se siente solo, y a veces, sobre todo el poder, cuando uno es presidente, siente la soledad. Porque la sociedad no logra comprender que nos robaron todo. Entonces, como Durán Barba, le digo, no digas la verdad. Yo les digo, a nosotros nos robaron todo y estamos saliendo. Ahora, esto no es fácil. Fue un error inicial de no hacer un... Ya está. Una... Yo lo que lo veo al presidente, miren, estoy diciendo una cosa que ojalá él no me falle. Porque lo siento en el alma, ¿me entienden? Sería para mí una traición enorme a lo que yo siento. Y miren que me cuesta decir esto. Es la persona que está más preocupada por el país. Pero yo siento en él esa preocupación y esa angustia. Y esto, la verdad, que nunca lo vi en la política. Por lo menos en la política. ¿Ustedes creen que a otros les importaba? Yo los he visto. Les importa la presidencia el año que viene, los cargos, están todos, que uno quiere ser diputado, que el otro senador. Ahora, al presidente realmente le preocupa la Argentina. Hacemos una primera pausa, Martín. Exactamente, ya regresamos con mucha información en nuestro MADAS.
Día te regala una casa de Viviendas Estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los tres cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de Viviendas Estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. Resumen Hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. He'll likely be using four false identities. Three will be on him and one in reserve at a Dropbox somewhere. That's the way he used to operate. What matter if he has 40? It's the wonder. Pablo, hay pronóstico de lluvia, no saques la basura. Ante aviso de lluvias y tormentas, mi rol es evitar que saquen la basura para que no se tapen los desagües. ¿Cuál es tu rol? Imagen Platense, el canal de la ciudad. Seguimos en nuestro magazine de Imagen Platense Noticias y le damos la bienvenida a Oscar de Isasi, secretario general de ATE Provincia. ¿Cómo va? Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, complicada estamos, la situación. Estamos caminando, pero no podemos decir que está todo bien porque cada medida del gobierno es como dicen en el barrio, no tiran un centro para este lado, son todos para el otro lado, despidos, salarios a la baja, jubilaciones masivas y ahora el retiro voluntario, que es la nueva avanzada del gobierno para descargar la crisis en los trabajadores del Estado, ¿no? Ya se había anunciado en alguna oportunidad como un desliz, como una chance de esto del retiro voluntario. Ahora se ha hecho concreto. En realidad no es nuevo. El ajuste clásico sobre los trabajadores del Estado tiene cuatro términos. El primero es la reducción de salarios con paritarias a la baja. El 15% firmó la gobernadora con sus gremios amigos, UPCN, SOEM, AERI, el Sindicato de Salud Pública. Está claro que la inflación va a estar muy por encima del 25%. Por lo tanto, eso es salario a la baja. El segundo término es los despidos. En la provincia de Buenos Aires, a pesar de la cobertura mediática, ha habido alrededor de 4.000 despidos de trabajadores y trabajadoras del Estado. La mayoría, es cierto, fueron reincorporados, pero fruto de la lucha. No fruto de que la gobernadora dijo me equivoqué, sino más por fuerza que por convicción. El tercer término del ajuste sobre los trabajadores del Estado son las jubilaciones compulsivas. Estas se implementaron en la dirección de escuela a los docentes centralmente y tuvieron que retroceder por una orden judicial. Y el cuarto elemento de la ecuación clásica de ajuste es el retiro voluntario. Todas estas medidas apuntan a reducir la masa salarial, ya sea por reducción de salarios o por reducción de personal. El agravante en la provincia de Buenos Aires, más allá del operativo mediático del gobierno, es que la provincia de Buenos Aires es la provincia que tiene menor cantidad de trabajadores por habitante. O sea, no es que sobra personal. Y tiene una deuda social, que la vemos en el conurbano y a los costados de las ciudades del interior, que necesita de mayor presencia del Estado, por lo menos en los que es salud, educación, niñez, y uno no puede reemplazar por una computadora
a un maestro no puede reemplazar a un médico o un trabajador social. O sea, en la provincia no solo no sobra personal, sino que falta. Y habría que designar personal. Bueno, lo que hace la gobernadora es incentivar a que el trabajador se vaya por medio del retiro voluntario, que lesiona las políticas públicas, no le va a dar soluciones a quien se vaya, precariza las relaciones laborales y desfinancia la obra social y el Instituto de Previsión Social. Esta situación que se da en diferentes ámbitos, ¿ha logrado una unión que por ahí hace un tiempo atrás no se veía, de diferentes actores que hoy confluyen en un solo pedido? Ha logrado dos tipos de uniones. Una de quienes nos ponemos al frente de la pelea para que no nos quiten derechos. De los que nos ponemos al frente de la pelea por un Estado democrático, participativo, popular, que le dé soluciones a la gente, a los que menos tienen. Esa es una unión, donde nos juntamos distintas organizaciones sindicales que por ahí pensamos distinto en otras cosas, que estamos en distintas centrales sindicales, pero que entendemos que la hora nos junta para no perder derechos, para pelear por no perder derechos. Y otra unión, que es la unión de quienes se asociaron al gobierno, como es el caso de los gremios que anteriormente mencioné, que lejos de representar la pelea por el aumento salarial para que recuperemos poder adquisitivo, terminan firmando rápidamente una paritaria del 15%, vergonzosa, que a mí, yo no me tengo que detener mucho para explicar qué significa un 15% en un país donde la inflación va a rondar el 30%. Igualmente, desde diferentes lugares y de diferentes gremios, el 15% se ha desestimado desde un comienzo de las conversaciones, que bueno, ahora están estancadas. Es el caso del Frente Gremial Docente, es el caso de ATE, es el caso de los judiciales, el caso de SICOP, pero también No es el caso de AERIS, SOEM, el Sindicato de República y UPCN, que en la segunda reunión firmaron la paritaria a la baja por el 15% en cuotas. ¿Se va a venir una marcha a nivel nacional? Yo creo que es necesario un paro nacional de actividades. Creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo más temprano que tarde para realizar un paro contundente que haga reflexionar a este gobierno de que debe cambiar el rumbo de la política social, económica y laboral, porque esta política nos lleva vertiginosamente a la pobreza, a la desocupación y a más marginación. Lamentablemente el gobierno no cambia el rumbo ni por el diálogo ni porque protestemos. Pareciera que hay que imponer las cosas. Vos fíjate que han retrocedido cuando las movilizaciones han sido masivas y multitudinarias, la reforma laboral. El gobierno soñaba con que el 31 de diciembre del año pasado la reforma laboral fuera ley. No lo han podido hacer por el proceso masivo de movilización que hubo. El 2x1 a los genocidas, que por un lado salió y después tuvieron que retroceder por la gran manifestación popular. Y en la provincia de Buenos Aires, la armonización del Instituto de Previsión Social. Intentaron dos veces a finales del año pasado armonizar el Instituto de Previsión Social al ANSES. ¿Qué significa esto? Como consecuencia hubiera habido mayor edad para jubilarse y menores haberes para las jubilaciones futuras. Sin embargo, la movilización masiva y en unidad de muchos gremios estatales hizo que retrocediera. Entonces, a tu pregunta original, pareciera que es necesario que hay que hacer un paro nacional contundente para hacer retroceder al gobierno, que tiene dos políticas claras. Por un lado, transferir riqueza de todos los argentinos a los grupos más concentrados. Tarifazos, es decir, se traslada los costos al usuario. Eliminación de impuestos que van a gravar a los sectores más poderosos en lo que hace a la economía. Y un endeudamiento que es escandaloso. La Argentina aumentó su deuda en estos dos años en 130 mil millones de dólares, la mayoría en moneda extranjera. No hay antecedente en gobierno democrático que se haya endeudado tanto en un periodo tan breve. Bueno, todo esto es transferencia de riqueza a los grupos financieros y a los grupos económicos. Y como contrapartida, despidos; como contrapartida, precarización laboral; estados que desfinancian las áreas sociales, salud, educación, niñez, y cierre permanente y cotidiano de pequeños comercios, pequeñas fábricas, pequeños microemprendimientos. Es decir, las consecuencias de esta política es concentración cada vez en menos manos de la mayor riqueza y pobreza, exclusión y precarización para el conjunto de los argentinos. Por último, ¿te sorprendieron las declaraciones antes de ayer de la gobernadora María Eugenia Vidal acerca de las universidades? No. Me sorprendió que lo expresara, pero creo que lo siente. Lo que me sorprendió es que se le escapara o que lo formulara realmente como es. Porque en realidad, de acuerdo a la gobernadora, no hay que resolver la pobreza. Hay que sacar las universidades. Y en todo caso, lo que uno tiene que decir, y yo no soy kirchnerista,
No fui oficialista en ese momento, pero sí creo que las políticas de Estado hay que defenderlas, que beneficien a la gente, hay que defender la muerte, sea el partido que gobierne, cualquiera sea, que haya universidades. En todo caso, el problema no se resuelve sacando las universidades y siguiendo teniendo los pobres. El problema se resuelve resolviendo la pobreza para que cada vez entren más compatriotas a las universidades que hay en la provincia de Buenos Aires. Y si se necesitan más en otros lados, hay que construirlas. Porque la Argentina no es un país pobre. La Argentina no es Marruecos, que lo único que tiene es arena, turismo y pesca. Que si se le termina el turismo y la pesca, queda la arena. Y entonces, bueno, que la gente pase penurias es medio casi natural, habrá que ayudarlo. La Argentina es un país inmensamente rico, cuyo problema es que esa riqueza está concentrada en pocas manos. Si se distribuyera más justamente la riqueza que genera la Argentina a lo largo de un año, habría plata para universidades en la provincia de Buenos Aires, en La Quiaca y en Ushuaia. Por eso el problema es cómo resolvemos la pobreza y no cómo relativizamos la presencia de las universidades. Oscar, muchas gracias. No, por favor, agradecido soy yo. Oscar de Isasi pasó por nuestro magazine de Imagen Platense. Una tanda y ya regresamos con mucho más. Imagen Platense, el canal de la ciudad. La nueva colección Otoño-Invierno ya está en Rider Jeans. Esta semana con descuentos promocionales. ¿Te los vas a perder? Rider Jeans, 47 entre 7 y 8. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica, hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19. Con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo. En simultáneo con La Redonda 100.3. El equipo deportivo segunda edición. De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense. El canal de la ciudad. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Vamos a escuchar ahora al director de Defensa Civil de La Plata, Rodrigo Páez, dando un panorama de cómo se vienen los próximos días donde todavía están anunciadas lluvias. Si bien veníamos monitoreando una tormenta que nos podía afectar, ayer a la madrugada tuvimos las precipitaciones más intensas acompañadas de algunas ráfagas de viento. Si bien no fue un evento como de consideración importante, sí para ir monitoreándolo porque afectó a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hubo lugares donde estuvieron las condiciones mucho más complejas de los que nos pasó a nosotros. Pero bueno, tuvimos que hacer todo un trabajo preventivo y de articulación de la emergencia
por cualquier cosa que se pudiera presentar, que por suerte no hizo falta ningún tipo de actuación, ya que las lluvias se dieron de forma normal, con algunas ráfagas que si bien llegaron a rozar los 60 kilómetros por hora, no nos trajeron consecuencias. Fue muy importante en la jornada de ayer el fenómeno de la actividad eléctrica, ¿no? Muchos rayos, ¿han ocasionado algún inconveniente la caída con rayos? Mira, nosotros registrados al 103, que es la línea de emergencia de defensa civil, no nos han llamado precisamente por rayos caídos, sí nos hemos enterado de algunas situaciones que se han dado, que si bien lo mencionamos, nos han hecho esa consulta, los rayos cuando hay tormentas caen, en algún lado caen. En esta ocasión por ahí se dieron que algunos cayeron en la ciudad. Si bien no trajeron consecuencias de salud para ninguna persona, bueno, hay que prestar atención porque esto no puede traer inconvenientes en un futuro, ¿no? La lluvia de hoy, porque pensaba que ya para hoy mejoraba y otra vez de nuevo. Sí, si bien la mejora era en cuanto a las condiciones de lluvias más importantes, de moderada a fuerte intensidad. Vamos a estar hasta mañana con lloviznas y lluvias durante toda la jornada. De esta manera van a ser intermitentes, nada fuerte, pero bueno, con el frío son molestas, ¿no? Ya con la baja de la temperatura, ¿no? Que finalmente llegó. Ya estamos empezando en el periodo de invierno, se nos está acercando el invierno, así que ya estas van a ser las temperaturas comunes durante este periodo, ¿no? Y lo contábamos en los títulos de la jornada de hoy, un nuevo operativo de control ciudadano bien temprano en el centro de la ciudad contra la venta ilegal. El procedimiento se realizó por inspectores de control urbano junto a efectivos de la policía local y agentes del grupo de apoyo departamental. Un nutrido grupo de inspectores de control ciudadano de la municipalidad con apoyo de efectivos de la policía del grupo de apoyo departamental desarrolló esta mañana un nuevo operativo contra la venta ilegal en el centro de nuestra ciudad, que comenzaron sobre la avenida 7, luego se desplazaron hacia calle 8. Y en última instancia abarcaron el paseo comercial de 12, sectores en los que habitualmente los vendedores clandestinos ofrecen una amplia variedad de productos de procedencia dudosa. Y en las últimas horas, Martín, 5 hermanitos fueron encontrados en la zona de Puntalada. Sí, las fotos son estremecedoras de cómo vivían, cómo se encontraban estos 5 hermanitos. Vamos a empezar por el final, en este caso de la historia, a contar lo de último momento, y es que están bien de salud. Y es obviamente una noticia fundamental, porque obviamente había muchos temores de cómo se encontraban los 5 hermanos, y por suerte ya se ha informado que están bien. Sí, muy chiquitos. Hay un bebé de tan solo 10 días y el más grande que tiene 12 años. Los chicos están bien, en primer lugar. Que no es cierto que fueron encontrados abandonados en la selva marginal de Puntalara. Los chicos viven en las cercanías. No están picados por insectos, no están desnutridos. Son chicos que tuvieron, bueno, la desgracia de que los encontraron abandonados porque la mamá los dejó a cargo del hermano mayor de 12 años. Los chicos tienen 12 años, 2 años, 4 años, 6 años y un bebito que nació acá en este hospital hace unos 11 días más o menos. ¿Por qué se fue la mamá, doctor? ¿Qué aduce ella? La mamá no tuvo contacto con nosotros. Acá hubo una señora que aparentemente es la abuela que hizo la denuncia. Y ya les dije, voy a hablar de hospital puertas adentro, no me voy a meter en lo judicial. Y los chicos, tras la denuncia, fueron traídos por la policía. Se los revisó, se los dejó acá, la justicia pidió que los tuviéramos en custodia, los chicos están muy bien, yo estuve anoche con ellos. Le pedimos a la gente que los chicos no necesitan nada, digamos, de urgencia, porque la gente es muy solidaria y han llegado bolsas con juguetes, con ropa, con alimentos. No necesitamos nada, ya sobra todo lo que trajeron. Doctor, y ya no tenemos lugar donde ubicarlo. ¿Están en condiciones cerrados de alta teniendo en cuenta el estado de salud o van a desde el punto de vista médico, sí, están en perfecto estado, pero lo que pasa es que está la justicia de por medio y es la justicia la que nos dice hasta cuándo pero los pueden tenemos. Pueden ser cerrados de alta cuando lo disponga, digamos, la justicia. Ustedes ya médicamente están en condiciones de hacerlo. Médicamente, según la jefa de pediatría, yo no soy pediatra, están en perfecto estado. Los chicos, yo estuve con ellos, están jugando con los juguetes que les trajeron.
están en, bien este, alimentados porque están comiendo en el hospital. ¿Estaban bien nutridos? Estaban bien nutridos, no son chicos, porque hago la aclaración, no estaban ni picados por insectos, como dijeron, ni los encontraron abandonados en la selva marginal, ni doctor, este... ¿Cuánto tiempo cree usted que estuvieron sin su mamá, sin cuidados? Por trascendido, porque no creo tener la verdad absoluta, algunos dicen que hacía 2 días y otros dicen que desde las 7 de la mañana, así que no sé la realidad, porque eso, ya te digo, está una fiscal a cargo que debe ser la que sabe. Lo que sí, que el chico de 12 años es un chico muy responsable, muy adulto, se ve que está acostumbrado a tener a cargo sus hermanitos, y era él el que estaba cuidando a todos los chicos cuando fueron encontrados abandonados. Bueno, por suerte, como bien decías vos, Martín, y escuchábamos recién al médico, estos nenes están en perfecto estado de salud. No es que estaban abandonados, sino que vivían en ese lugar, pero sí fueron dejados por su mamá a cargo del nene mayor de 12 años, sí, que también imagen, es un niño. Sí, obviamente, y la imagen lo cuente, ¿no? ¿Dónde vivían? Obviamente. Sí, en el estado, ¿no? Claro. Pero sí, también, lo decíamos recién mientras escuchábamos la nota, la solidaridad del platense, ¿no? Con la rapidez que actúa en este tipo de situaciones. Sí, de hecho, lo decía el director, recién lo remarcaba, no se necesita más nada. Sí. Bueno, quiere decir que inmediatamente, esto fue ayer, sí, en horas de la tarde, se conoció la noticia, sí, y ya hoy tenemos que decir esto, bueno, dentro de un contexto realmente complicado, y recién lo charlábamos un poco fuera de aire, nosotros nos hacemos un montón de autocríticas como sociedad, en este aspecto sí, es indiscutible. El argentino, el platense, es muy solidario. Sí, claro que sí. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos. El Día te regala una casa de Viviendas Estilo. En Diario El Día podés encontrar los cupones y la cuponera. Participar es muy sencillo. Recortá los 3 cupones numerados que se publicarán en Diario El Día. Completalos con tus datos. Con Diario El Día, participá y ganá una casa de Viviendas Estilo. El sorteo se realizará el 29 de junio. Resumen Hípico. Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata. Resumen Hípico, martes y jueves a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. La Redonda. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta, hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. He'll likely be using 4 false identities. 3 will be on him and 1 in reserve at a Dropbox somewhere. That's the way he used to operate. What matter if he has 40? It's the Pablo, hay pronóstico de lluvia, no saques la basura. Ante aviso de lluvias y tormentas, mi rol es evitar que saquen la basura para que no se tapen los desagües. ¿Cuál es tu rol? Y en los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de esas conversaciones previas, de esas conversaciones internas que tenemos
muy a menudo y que a veces intentamos frenar y no se puede. Bueno, ¿cómo salir de esa situación? Y el tema de las creencias, porque muchas de esas conversaciones también están vinculadas en forma directa con las creencias. Le damos la bienvenida a Candy D'Amico, ella es coach y también máster en PNL. ¿Cómo estás, Candy? Gracias por venir. Hola, buenas tardes, Sandra. Bien, muy contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo salimos? Porque es recurrente el tema de las conversaciones que uno tiene, ¿no? En la cabeza permanentemente ante cualquier situación. Sí, sí, sí. Este conversar, ¿no? Este hablarnos continuamente que se denomina diálogo interno. Uh-huh. Que a veces lo tenemos en transparencia y está en piloto automático hablándonos. Y otras veces está bueno empezar a escucharlo. Saber qué nos dice, ¿sí? ¿De qué nos está hablando cuando nos está hablando? ¿Sí? Y se activa muchas veces cuando estamos enfocados en lograr algo, uh-huh. en ir por un cambio, en generar un emprendimiento. Y ahí está muy bueno empezar a ponerle foco, a escucharlo y saber qué nos dice. Si ese diálogo interno, si ese conversar con nosotros mismos es un diálogo potencializador, motivador. ¿Sí? Si está alineado con todo eso que quiero lograr, o bien ¿sí? es un diálogo que nos está limitando, que no nos habla de que podemos lograr eso que queremos. Entonces ahí es un muy buen semáforo para empezar a revisarlo. En realidad, mencionabas recién, si habla de motivación, está bueno porque nos hace estar como en una permanente apertura a lo que viene. Ahora, si cierra posibilidades de desarrollo, ¿no? Sí, también claro. Hay que prestarle atención para que eso no pase. Claro, empezar a revisarlo y escucharlo justamente, a ver qué nos dice, ¿sí? ¿Qué nos dice día a día? ¿Qué nos dice cuando nos levantamos? ¿Qué nos dice sobre eso que quiero emprender? ¿Sobre eso que quiero realizar? ¿Qué habla de mí mismo? ¿Sí? ¿Qué dice de mí misma, de mí mismo? ¿Qué tiene para contarnos? Entonces, el hecho de empezar a revisarlo, prestarle atención, nos permite saber si hay algo que cambiar de ese diálogo interno. Que nos limite no significa que va a ser perpetuo, sino que es una gran llave de acceso al cambio, que puedo cambiarlo. Bien, ¿y cómo, Candy? Bien, porque este diálogo interno está relacionado también con las creencias. Uh-huh. Entonces, este decir, si es pasajero, es pasajero. Ahora, cuando este conversar y este decir limitador es prolongado en el tiempo, también está relacionado con creencias. Este hablarnos empieza a convertirse en afirmaciones, en verdades y después en creencias, que también nos limitan. ¿Qué cosa? Nuestro accionar influye en nuestros comportamientos, en nuestras acciones y en los resultados. Entonces, primeramente, escucharlo. Reflexionar, tomarme unos minutos para o escribirlo o solo escucharlo y prestarle atención. Y ahí empezar a qué, algo maravilloso que disponemos, que es elegir qué quiero decirme. Bien. ¿Qué quiero decirme cuando me levanto en la mañana? ¿Qué quiero decirme sobre la vida que quiero vivir, sobre las experiencias que quiero experimentar? Entonces se inicia un proceso, porque así como sostuve tanto tiempo un diálogo que no era muy amigable, el generar uno amigable... También necesito empezar un proceso para decírmelo, apoyarlo en creencias y sostenerlo también en el tiempo. Cuando uno sostiene ese diálogo interno que hacías mención recién, o esas creencias, ¿le estamos dando mucho poder a que nos limite? Estas, tanto ese diálogo interno como las creencias tienen un poder muy grande sobre cómo interpretamos la realidad. Por eso que es importante revisarlo. Puedo empezar por las creencias o por este diálogo. Cuando las cosas no me funcionan, ese semáforo me invita a este acceso del diálogo interno. Entonces, lo que necesito es, con respecto a este conversar, empezar simplemente a elegir qué quiero conversarme. Bien, ¿y cómo callo la mente? No, este conversar no lo puedo eliminar, no lo puedo callar. Bien. Sí, lo que necesito es que esté alineado con eso que quiero, ¿sí? Uh-huh. Con eso que quiero experimentar, con esa vida que quiero vivir, ¿sí? No lo puedo callar porque siempre me estoy conversando.
Me estoy conversando, claro. Cuando estoy empezando el día, me estoy conversando. Cuando hice algo o generé alguna acción, me estoy conversando. Antes, durante o después de esa acción. ¿Mm? Entonces, sí. Lo interesante es que esté alineado. ¿Mm? ¿Sí? Que habilite todo ese proceso de abrirme a la posibilidad del cambio, abrirme a la posibilidad de empezar a generar un diálogo más amigable, más conciliador. Con amor. Más compasivo. Sí, claro. Con amor, con amor. Porque sí. Justamente cuando lo empiezo a revisar, me voy a estar dando cuenta si este conversar, si es amigable o no. Y también habla mucho... Nos va a estar hablando mucho al revisarlo de la relación con nosotros mismos. Bien, ¿y esto es fácil de distinguir? Uh-huh. Esto es fácil de distinguir cuando, por ejemplo, algo no estoy logrando. Bien. ¿Sí? Algo no estoy logrando, entonces empiezo ¿a qué? A revisar. A ver, ¿qué me digo? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuánto tiempo me estoy diciendo esto de qué? No valgo, no me lo merezco, no lo voy a lograr. Esa sería una forma de empezar a escucharlo, a prestarle atención y distinguirlo. Ese es un acceso. Y también otra forma de escucharlo, distinguirlo, observarlo o darme cuenta de ese diálogo interno es o bien cuando las cosas no funcionan o bien cuando quiero ir hacia un objetivo. Entonces ahí necesito revisarlo. ¿Qué cosas me voy a estar diciendo para eso que quiero lograr? Y si veo que no me está funcionando, el revisarlo y empezar a escuchar, a ver, ¿qué cosas me estoy diciendo? ¿Esto me facilita a ir por eso que quiero? ¿Esto me potencia, me habilita, me motiva? No. Bueno, entonces claro. Es una de esas opciones es escucharlo. Puedo escribirlo también para saber por dónde va ese diálogo. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuántos recursos que tenemos que no nos damos cuenta, no? Y simples, claro. Sí, tenemos muchos recursos, porque muchas de las veces que he venido hemos hablado de los objetivos, del estado presente, del estado deseado y de ese viajar a ese estado deseado, de los recursos que tenemos y también de el recurso más importante que somos nosotros mismos. De manera natural. De manera natural. Y accesible. Y esto también es un hábito, ¿no? Porque uno tiene o las creencias como muy inculcadas o esos mandatos familiares y que perduran y en realidad también ya se transformaron en un hábito, si uno quiere ponerle un término, negativo, si se quiere. Pero para revertirlo también hay que transformarlo en un hábito, esto de la motivación y la incentivación, ¿no? Claro, es algo que fui aprendiendo, ¿sí? Fui aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? Fui aprendiendo con el tiempo de cómo hablarme, cómo relacionarme conmigo mismo, ¿sí? Cómo en mi casa, en mis relaciones, en las etiquetas que me ponían en la escuela. Claro. O sea que sí, sí está relacionado con todo eso, está relacionado con mi propia experiencia. Y eso habilita, cuando lo empiezo a transformar, a que mi modelo del mundo, mi interpretación del mundo se amplíe. Aparecen nuevas posibilidades, nuevas relaciones, nuevas oportunidades. Y ese diálogo interno me va a estar hablando de esto y va a ser un acceso a que vaya por esas otras cosas en vez de estar limitándome. Sí, o en la queja misma, ¿no? Claro. Sí. El otro día leía una frase que me llamó mucho la atención, que es, si tu conversar interno, vos, te lo comerías, ¿te nutriría o te envenenaría? Claro. Sí, depende de lo que me diga, seguro. Claro. Me pareció interesante como un llamado de atención. Sí, si me lo como lo que estoy diciendo. Tal cual. ¿Me enveneno o me nutro? Sí. Una frase muy interesante para tener en cuenta, ¿no? Porque esto que vos marcás es en todos los dominios, lo que tiene que ver conmigo, lo que tiene que ver con la familia, en el trabajo, en la escuela. O sea, ahí uno lo lleva. Claro, por eso también este diálogo interno, si me limita o si me habilita, también está relacionado con mis estados internos. Claro. También genera estados internos. Si me digo que no puedo, que no lo voy a lograr, va a haber ciertas emociones, cierta fisiología, cierta corporalidad, ciertos comportamientos. Y en esto que vos me preguntabas, ¿qué otra forma tengo de identificarlo? Es cuando voy hacia algo que quiero.
¿lo estoy logrando o no lo estoy logrando? Sí, depende de cuál opción esté, lo puedo identificar. Y otra, cuando estoy siendo incongruente claro, con mis comportamientos, ahí revisar mi diálogo interno me habilita a elegirlo. Tal cual, lo distinguís, lo elegís. Sí. Candy, muchas gracias. Gracias a vos. Martín Daer con todas las novedades deportivas. Y la música que nos acompañará por el resto de los días, un mes a puro fútbol y a puro mundial. Se viene Rusia 2018 y la Argentina ya está instalada en Barcelona. Llegó hoy por la mañana, hace un par de horas nada más, para hacer el trabajo fino, como se dice. Ahí vemos la llegada del plantel nacional, bajando la escalera, mesa que veíamos en un principio, Facio, Armani, Mercado, Gonzalo Higuaín. El plantel de la selección argentina, los colaboradores, Manuel Lanzini, Biglia. El de gorrita es Ángel Di María, Vanega, Caballero, Lo Celso, Nahuel Guzmán, Mascherano. Ese tanto no lo tengo. No, Messi, ¿no? No es muy conocido. Sí, Messi, justo en la imagen lo sigue. A Lionel Messi subiéndose al micro ya en el aeropuerto de Barcelona. La Argentina hará los trabajos durante toda la semana. Aquí vemos Marcos Rojo, Nicolás Otamendi. ¿Cómo ha sido la llegada del plantel del seleccionado nacional? El Kun. Y Mercado, todos el mismo corte, ¿eh? Gracias. De los futbolistas en claro, general, ¿no? ¿O no? Digamos Mercado, Vanega, Lo Celso, la bandera de Venado Tuerto, la camiseta de River, camiseta de Brasil era, de Newell's, y la azul para la llegada de la Argentina en Barcelona. Ahora sí, a trabajar bajo las órdenes de Sampaoli, tratar de encontrar el mejor funcionamiento posible para el amistoso frente a Israel, pero sobre todo para el debut el 16 de junio, 10 de la mañana. Ya lo tiene agendado, ¿no? Sí, obvio. Lo tiene en el calendario del celular. 10 menos 5. Unos mates en la cama y mira el partido. Claro, tal cual. Frente a Islandia. Bueno, nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Va, con el clima. Temperatura actual 12 grados 5 décimas con cielo totalmente cubierto. Upa, mañana viernes, le voy a poner el pecho a la lluvia. Mañana viernes. Último día hábil. Último sí, día, mínima de 7, máxima de 12. Precipitaciones. Estuve, a usted que le gusta la palabra pispear, estuve pispeando algunas precipitaciones leves. No va a ser nada de temer. Y no me meto en la semana que viene porque yo apuesto a que sea un error. ¿Y sábado y domingo? Lindo, lindo sábado y domingo. Muy frío, pero fresco, bueno. Fresco, sí. Ya está. 6 de mínima para el sábado, 7 para el domingo, 12 de máxima para el sábado, 13 para el domingo. Nos vamos. Pase una linda tarde. Usted también. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Mañana a la 1 de la tarde, como todos los días. Gracias por estar ahí. Imagen Platense, el canal de la ciudad.